anécdota grata con el chiste que hasta el propio presidente de la República del Uruguay en una oportunidad visitó acá, vino a mirar. Hace cuestión de 15 años atrás había venido el presidente Batlle. Una visita así de sorpresa. Y vino a... Y le quedó admirado porque era una persona que conoce y que tiene mucho nivel cultural. Que conoce, digamos, el ámbito de las librerías. Lastimosamente acá en Paraguay no se estila tanto visitar así librerías, o sea que... Son contadas la gente que visitan librerías. Son consideradas hasta raras avis, por decir así. Contado con los dedos. No tiene la tradición cultural que tiene Montevideo, Buenos Aires o Barcelona, otra capital. Él quedó impresionado por la cantidad de materiales que había. Le sorprendió haber encontrado acá. Pensó que no iba a encontrar. Y esa, por ejemplo, una visita grata. Incluso en aquel momento no nos quitamos fotos, pero creo que me dejó una firma por ahí. Firmó un libro, ¿no? Un libro de su visita que hizo. Mejía, que trataba sobre la personalidad, donde está justamente trata del doctor Francia, así un libro raro sobre la personalidad, por ejemplo, de los dictadores. Un título así llamativo, digamos. O sea, que escapa al común de la gente. A eso se refiere lo raro. Ese es el enfoque, digamos, de el sentido de la rareza. Cuenta la leyenda que en el árbol se encontraba encaramado un indiecito. Una colección de monarquía indiana que trataba sobre la Inquisición en América, por ejemplo, de 1700 y algo. Pero después está aquella colección, también aquella colección es una colección bastante antigua, tiene más de 100 años, 200 años, pues, capaz que tenga. Una colección bastante rara que está completa, está nomás un poco desordenada todo eso. Y después otro título así llamativo de Quijote, ediciones antiguas, por ejemplo, ediciones facsimilares, no originales, pero una edición antigua. Que también está por ahí. Por ejemplo, una colección de la Guerra del Chaco ya. La Guerra del Chaco de Vergara Vicuña, que está completa. Son 7 tomos. De Santiago de Chile, porque vino la verdad un chileno justamente y quedó impresionado de haber encontrado acá, y que allá nunca lo vio. Que se hizo sobre la Guerra del Chaco. Una versión sobre la Guerra del Chaco vista por un chileno al servicio de Bolivia. Y después he tenido ediciones así originales de Thompson, por ejemplo, de 1869, porque tampoco no tengo. Que es un público así muy selectivo, ¿no? A nivel masivo, digamos, pero viene así un público, tiene un público permanente, tanto gente de acá, del interior y también del exterior, que son investigadores. Este cultural es otro mundo, como yo le digo a la gente, porque acá vienen, te haces amigos, es como un pequeño club, ¿verdad? Que vos te vas haciendo amigos, te hacen tu listado de libros, vos le conseguís, es diferente. Tenemos como 50.000 libros. Y de títulos diferentes, o sea, no tenemos 50.000 libros y 10 libros del mismo título, sino casi todos son únicos. Entonces eso es lo que nos hace más raro y especial, porque tenemos solamente un título de cada libro. O sea, no tenemos varios títulos de cada libro. O sea, vos llevas un libro y yo ya no tengo para, o sea, si un amigo tuyo quiere o otra persona quiere, de repente ya es mucho más difícil para mí conseguirte. De los libros usados, yo como siempre le comento a la gente, tener la librería de libros usados es muy simpático, porque es como un club. ¿En qué sentido? Porque no es, tenés tal libro y agarra, te paga y lleva, no, sino que de repente te cuentan una historia, mira, vos sabés que mi abuela me hizo leer esto cuando yo era pequeño, o mi papá, o yo leía esto en el colegio. Entonces comienza, o sea, una compra de un libro lleva, por darte una idea, lleva una hora, o sea, hablar, conocernos, es otro mundo. Bueno, lo más raro que me pasó justamente en estos días, normalmente corroboro si algún libro le falta hojas o veo el estado para también no tener el día de mañana un reclamo acerca de eso, y me encuentro con un
cheque, ¿verdad? Un cheque de ponerle, estábamos calculando que sería en los años 70, 60, un cheque totalmente en blanco y totalmente firmado y todo. Esa fue una de las cosas raras que me pasó en estos días acá. Y existen varios. Después, por ejemplo, había libros donde encontraba carta de amor o carta donde pedían préstamo de dinero, varias cosas. Tengo una pequeña colección de varias cosas ya que vamos encontrando dentro de los libros. A toda esa gente que es amante de esto, que vengan aquí, o también le invito a la Casa Central, que estamos sobre 25 de mayo, 640, edificio de garantía en el entrepiso. Estamos a su disposición y cualquier libro raro, bienvenido. Que venga, que se acerquen, que puedan apreciar y valorar a la gente que sabe el valor de los libros, que puedan venir y a buscar materiales que a lo mejor están buscando para ahí que no están encontrando, entonces van a venir a encontrar muchas cosas y se van a motivar al encontrar acá todo el material y la riqueza que está acá encerrada entre cuatro paredes, como se dice. Pues mucha gente dice, ¿viene y dónde? No sabía nunca esto, no sabía ni cómo era. Y bueno, y ahora venir.